El club de taekwondo La Academia Barranca Bermeja se encuentra en plena preparación para competir en el mundial de esta disciplina, que se llevará a cabo en la última semana del mes de agosto en Sogamoso, Boyacá. El entrenador Wilmer García ofreció detalles sobre la participación y destacó los 12 deportistas que representarán a Barranca Bermeja en esta importante competencia. El fin de semana pasado estuvimos participando del selectivo al Mundial Infantil, donde logramos clasificar por Barranca Bermeja, por el club, 12 deportistas. Estos 12 deportistas están entre las edades de 8 a 12 años. Pues nos estamos preparando desde ya para poder tener un excelente papel en el evento. Digamos que inicialmente lo primero que teníamos que hacer era clasificar a la Selección Colombia. La preparación para un evento de esta magnitud requiere un arduo trabajo, tanto físico como mental, por parte de los deportistas. El entrenador García resaltó la importancia de la preparación integral, ya que con un torneo a nivel mundial, los competidores se enfrentan a atletas de diferentes partes del mundo, lo que exige un alto nivel de concentración y fortaleza emocional. Bueno, nosotros clasificamos en la categoría cinturones negros, que es la categoría élite de taekwondo. Nos vamos a encontrar con deportistas de mucha experiencia a corta edad, pero pues la idea de nosotros es prepararnos fuerte. Ahorita en el momento, pues con algunos deportistas venimos trabajando 2 horas y media en el día y vamos a tratar los fines de semana, entre lo que es viernes, sábado y domingo, acumular más o menos unas 12 horas de entrenamiento. En el Mundial, los taekwondistas del Club La Academia tendrán la oportunidad de medirse con deportistas internacionales, lo que representa un gran desafío y una excelente oportunidad para demostrar su talento y capacidad en esta disciplina. Entrenar con toda, dar el 100% en mis entrenamientos de pesas y entrenamientos normales de 7 a 8 de la noche y de 8 de la noche a 9 y media. Es un orgullo para Barranca Bermeja contar con una delegación de taekwondistas que representarán a la ciudad en esta competencia de talla mundial. La preparación de los deportistas ha sido intensa y rigurosa, con entrenamientos diarios y una planificación estratégica para alcanzar el mejor rendimiento en el mundial.